podría ser el principio del final de todo. Llaman a esta parte del mundo Ciudad de Ladrillos. Un taburete de evacuación. Parece que hay que abrir los cierres de los tubos para drenar correctamente el taburete de deposiciones. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Ese es el tipo de problemas que uno quiere echar por el drenaje. Te has topado con derroteros, el bosque más oscuro y frondoso de la tierra. Cuesta mucho ver entre tanto árbol. Cuando hay luz es el mejor momento para empezar el día. Para el que lo coja primero. Puñetazo de acero. Buen golpe. De acero. Ese es un puesto de avanzada de la tribu de los Yagni. Has cargado a uno.
el puesto de avanzada Murkadorpus, una fortaleza de los Yagni. Veamos. Dice que es hora de liberar el puesto de avanzada e infligir el menor daño posible a medida que te abras paso hacia el comandante rival. No merece la pena tener libertad en un mundo con los días contados. Esta es la primera línea de defensa. Vaya lanzamiento de bomba. En el blanco, destrozado.
Esa rueda retorcida controla esa cañería de desagüe. Gira la rueda y abre el desagüe. Todo está sincronizado. Mete la llave y gírala. Tú sigue. Esa jaula retiene a un ayudante. Nunca perdieron la esperanza de que vendrías, pero no sabían si vivirían lo suficiente para verlo. Dice, no tiene dudas a la hora de planear venganza contra los que le hacen daño. Un gran tirador. Este andamio parece inestable. Mejor no acercarse al rayo rojo. Esta es la segunda línea de defensa. Rojo significa peligro. Árbol va. Apuesto a que un buen golpe lo tirará abajo. Luces apagadas. Una rampa de barriles. Golpéalo para sacar un barril de ella. Luego golpéalo hacia la puerta para hacerlo estallar. Eso parece que va a explotar. Dispara y ¡catapum! Conseguido. Ya casi está. El puesto de avanzada pertenece a tu tribu ahora. Dice que los has debilitado, pero no se van a rendir. Tu Sifu te lo agradece. Tu tribu se está volviendo más fuerte.
Dice que has hecho un gran trabajo capturando el puesto de avanzada y que te has ganado el privilegio de llevar el arma de la tribu. Cree que el honor pertenece a la tribu también. Kaduko dice que hace lo mejor para mantener el ritmo, pero por lo que ve, parece que estás progresando con el conflicto de las tribus. Dice que presentía que te llevarías bien con la tribu Myriad, pero queda por ver qué futuro le queda a tu alianza. Parece que compartes los mismos valores de la tribu Myriad. Tenéis la misma visión optimista de la vida, al menos de momento. Pero Kaduko hace hincapié en que resolver el conflicto tribal no importará a menos que tomes una decisión frente a los Devoramundos. Eso no suena bien. Las premoniciones de Kaduko no son infundadas. Hay que ocuparse del Jumbo Puff. Dice que ha llegado el momento de derrotar al Jumbo Puff que se encuentra al final de la raíz oeste. Gizmo está trabajando en endurecer el Mectón para aguantar por la zona muerta sin oxígeno y cruzarla para llegar al Devoramundos. Kaduko dice que deberías acercarte y ver qué puedes hacer para ayudar. No hay tiempo que perder. Parece que hoy va a ocurrir algo. Reflexiona sobre... Eso es un trotón. Una presa fácil para Lupa Lupin. Para los demás, son la montura perfecta y fácilmente domesticables si se los alimenta bien. Es un tótem de recurso, un monumento abandonado por los que recogen basura y que intentan mantener limpia la zona. ¡Agárrate fuerte! ¡Toma ya! Satarra Taruga solo para ti.
Es el desguace. Cerrado. El tablón tiene sobre todo noticias de los que trabajaban en el desguace. Hoy en día no tienen mucho sentido. No hay mucho que decir sobre el tablón, pero Gizmo estará en su taller subterráneo trabajando en ese mectón suyo. De aquí partían los chuchús de la corporación Toxanol, grandes máquinas que iban por raíles con chimeneas que contaminaban el aire. Te pueden llevar donde quieras. Bueno, donde ellas vayan. Luego tienes que ir a pata. Vas por buen camino. Mantén los ojos bien abiertos. Las tribus siempre andan rebuscando chatarra y el depósito tiene mucha. Pero deberían seguir dedicándose a saquear en vez de andar jugueteando con los supinazos. Cargado aún. Parece que hoy va a ocurrir algo. Hazlo todo pedazos. Te falta energía aquí para hacerlo. Parece que Bomba Bunker no va a parar de golpear la puerta. Es tu oportunidad. Veamos. Sí, puedes hacer cualquier cosa, nada te lo impide. Pero mejor mantengamos los pies en la tierra. Vaya, pues sí que has aguantado en llamas hasta el final. Veamos. Podría ser el principio del final de todo. Thank you.
Vaya, ¿hueles eso? Hay peligro biológico cerca. Es una maravilla. Algunos de estos subibajas todavía funcionan. Supongo que se construían mejores máquinas en el pasado. Parece que los interruptores tienen que estar alineados para que los conductores funcionen. Bien, ya tenemos la carga suficiente para iniciar y activar la infraestructura. Podría ser el principio del final de todo. Tengo que refrescar mi Wondo, pero creo que piensa que eres tú quien causó el boom en el patio. Ah, dice que te conoce. Lo llamabas Gizmo. Él te ayudó a que te ensuciaras las manos y trabajaras cuando te enseñó a superreciclar. Gizmo te recuerda como una criatura noble y todavía siente esa bondad en tu corazón. Gizmo opina que cada uno recuerda una vivencia de forma diferente. Conoces la historia, pero la verdad que hay detrás es personal. Espera que recuerdes que un día te enseñó a superreciclar. Y espera que eso te haya ayudado a lo largo de los años. Gizmo dice que también tienes recuerdos del pasado, pero que no piensa en ellos. No como tú, pues el pasado es pasado. Entiende que la historia que escribió Lupa Lupin es una gran parte de tu pasado, tu presente y pronto tu futuro. Sigues creyendo que hay bondad dentro de todo el mundo. Hay que mantener la esperanza. Opina que deberías saber que lo que debe ocurrir siempre encontrará la forma de pasar. La historia no debe consumirte. Gizmo sabe que todavía albergas fuertes sentimientos, pero insiste en que debes controlarlos. Ya has visto a lo que pueden conducir. Sí, ese es el camino. Coincido contigo. Así es como brilla la luz sobre la oscuridad. De verdad. Nunca dudes de la oscuridad. Me enorgullece que estés haciendo lo correcto. No me puedo creer que ese pelele te persuada. Le gustaría saber si alguna vez tuviste dudas en las decisiones que tomaste hasta ahora.
¿Habría sido más feliz si hubiera seguido otro camino? Imagina que es lo único que se puede hacer. Le cuesta pensar que el mundo vaya a sobrevivir. Hasta ahora le parecía imposible. Entiende tu dedicación por acabar con el mundo. Supone que hacerlo más rápido es tener piedad con él. Se pregunta si te ha gustado trabajar con los Myriad. Siempre parecen muy centrados e inquisidores. Cree que haces más que el resto del mundo. Es difícil seguir un camino así. Pero eso ahora no es importante. Gizmo dice que ha costado mucho tiempo traer el pasado al presente y que el camino que elijas a partir de ahora es cosa tuya, pero que, por ahora, necesitas olvidarte del pasado. No puede abandonar el taller subterráneo ya que no puede protegerse contra el vacío de la zona muerta. Debes encontrar Satarra para superreciclar el mectón. Y puedes empezar buscando por el viejo contenedor de fuera. Deberías volver cuando hayas encontrado Satarra. No hay tiempo que perder si quieres que el mectón pueda plantarle cara al Jumbo Puff. Así decidió llamarlo después de verlo por primera vez. Es grande y esponjoso, lo cual es bastante certero. Si te olvidas del color azul, claro. En esta zona no se puede respirar bien. Ten cuidado, porque quien medio respira, medio vive. Son los restos que estabas buscando. Te va a dar una migraña de escándalo. Vaya, ¿hueles eso? Hay peligro biológico cerca. El equilibrio es la clave. Equilibrio es la clave. Al menos la temperatura es buena y estable bajo tierra. El equilibrio es la clave. Vaya, ¿hueles eso? Hay peligro biológico cerca. Thank you.
Para el que lo coja primero. El combustible nuclear que Toxanol tiró al charco tuvo efectos devastadores en el hábitat marino, y los vertederos, a rebosar, contaminaron el agua potable. Todo ello lanzó a su mundo a un camino de ruina inevitable. Dice que es suficiente para que el mecton funcione. Tendrás un motor, un aspiragasolina, una pistola y una red de recolección, pero no tienes armadura ni suficiente suministro de oxígeno. Creo un artilugio de succión para que el mecton pueda usar el alquitrán negro como combustible instantáneo. También puedes usarlo para eliminar charcos de pringue aceitosa y así poder llegar a áreas de difícil acceso. Ha estado trabajando en otro proyecto para el mecton, un cañón, pero necesita munición. Y por munición se refiere a los ex-bips. Dice que si se les entrena bien, pueden ser una gran distracción contra el Jumbo Puff. Para encontrar a los ex-bips, es mejor que hables con Mog. Él conoce todos los detalles acerca de cada cosa viviente que la naturaleza dejó vivir tras el apocalipsis. Por desgracia, tendrás que ir más allá de la zona muerta, el campamento de Mog en el Acantibismal. Cuando lo encuentres, te dirá dónde puedes encontrar ex-bips. Gizmo cree que es un poco peculiar, pero está muy bien informado. Lo sabe todo sobre dónde encontrar a monsters y criaturas. No está mal. ¡Genio! Negro como el azabache. El mectón del monograsiento es una construcción robusta, como él. ¿Puedes imaginarte cómo era este lugar antes de la llegada del crudo mortal?
Querrás aguantar la respiración antes de seguir. Las increíbles vistas de la zona muerta te dejarán sin ella. En el viejo mundo, estas carreteras llevaban a algún sitio. Ahora la mayoría llevan al desastre. Eso de allí es acantibismal, el acantilado donde vive Mo. Agárrate firme y trepa. Veamos. Este de aquí está impresionado. Pensaba que ya estaría sin vida. No todos son tan fuertes e inteligentes como tú. Dice que un cazamonsters escucha muchas cosas en el viento. Mog dice que tu poder no vale de nada si llegado el momento no aprietas el gatillo. Con los monsters es matar o morir. ¿Qué será para ti? Puede que tu puntería sea precisa, pero debes tener cuidado al elegir tus objetivos. Es difícil tomar decisiones de vida o muerte por otros, pero que alguien tiene que hacerlo. De lo contrario, se encargarían ellos, y sabes bien que fallarían. Afirma matar a quien no le gusta. Le parece una pasada que el mundo vuelva a levantarse, pero supone que eso significa que podrá disparar a más monsters. Entiende que redujeras los rebaños, pero desearía que les hubieras dejado monsters a los demás. Dice que deberías dejar de trabajar con los tercos Myriad. Intenta apagar sus luces y ellos insisten en encender nuevas. Dice que espantan a los monsters y que él los necesita cerca, no lejos. Pero basta de cháchara. Dice que la vida salvaje, la naturaleza, todo cambió y se volvió en contra. El instinto de supervivencia salió cuando el mundo cambió. No está seguro de su dieta vegetariana. Si la naturaleza cambia, ¿quién sabe lo que esto haría a la composición química de su cuerpo? Aunque ahora cree que ha llegado a un punto en el que tiene una idea clara de la localización de monsters grandes y pequeños. Dice que aunque son grandes, el mundo lo es más. Para encontrarles, necesita saber dónde han estado. Mog dice que debes aprender a caminar antes de correr. Hace falta mucha práctica para llegar a ser cazamonsters. Por suerte, puede ayudar. Entiende que necesitas comenzar con algo pequeño antes de lo grande. No hay un lugar mejor para empezar que una madriguera de Svips. Cazar a unos cuantos de estos pequeños te mantendrá en forma. Dice que te centres en cazar y las oportunidades vendrán solas. Agárrate firme y trepa. Respira poco a poco. Mog dice que deberías cazar Svips.
Mira, es una madriguera de Svips. Está llena de estas criaturas. Hora de los puños. Ojalata. Vamos a montar. Hora de los puños. Recuerda, viene bien escaquearse de cualquier desastre que te encuentres. Vaya, ¿hueles eso? Hay peligro biológico cerca. Cerrado. Cuando se evaporó la volatilización de los residuos nucleares, un gas volátil salió de la Tierra y se metió en las estructuras, incluso en las de toxanol. Así que, si lo miras así, provocaron su propia muerte. Ah, tengo una idea. Quítale la tapa a la pringueneta. Inundará el lugar y así podrás acceder a la entrada. Llegó el momento de disparar. Llegó el momento de disparar. Necesitas alinear los interruptores para que coincidan. Bien, ya tenemos la carga suficiente para iniciar y activar la infraestructura.
El cielo se vuelve gris y más claro por momentos. Esa hoja tiene algo especial. Vamos a montar. Dice que hay SCVIPs suficientes para alimentar el gancho cañón del Mectón con munición infinita. Bien hecho. No es su mejor creación, pero hará el trabajo. Úsalo para succionar los charcos de pringue aceitosa en el camino del Mectón y así poder pasar. Gizmo ha creado vehículos para enfrentarse al Jumbo Puff antes, pero fracasó. Esta vez es diferente. El Mectón será fuerte y podrá con la tarea. Es hora de pararle los pies al Devoramundos. Si no, teme que el daño causado al árbol será demasiado grande. Dice que ni se te ocurra enfrentarte al Jumbo Puff a pie. Necesitarás el Mectón para esa tarea. Te da su palabra. Aún hay tiempo para mejorar el Mectón antes de que te enfrentes al Puff. Hay más botines en la zona muerta con equipo que deberías poder añadir al Mectón tú solo. Ya es bastante robusto, pero mejorarlo aumentará en gran medida tus posibilidades de vencer. Gizmo quiere ayudar, si es posible. Dice que ya has cubierto las cosas importantes. Thank you.